La vacunación con la dosis de refuerzo para personas que tienen Omicron es 30 días. 30 días después, ya sea de la primera vacuna, de la segunda vacuna o dosis única, se puede aplicar el refuerzo. La variante Omicron se transmite entre 5 y 10 veces más fácilmente que las variantes anteriores que teníamos. Es muy difícil tener realmente la posibilidad de contener el contagio por Omicron. Lo importante aquí, lo esencial, es reducir la severidad, o sea, reducir que tenga el hecho de que tengamos que ir a una hospitalización o el fallecimiento, desafortunadamente. La vacuna todavía es el mejor instrumento para reducir ese riesgo. Todo lo que buscamos, sobre todo, más que prevenir contagios, prevenir la hospitalización y la mortalidad por Omicron. Lo que se ha observado en el mundo es que la letalidad por Omicron realmente es menor. Esto puede deberse a las características mismas de la variable. Sabemos que produce un cuadro que no es un cuadro tanto pulmonar, sino un cuadro más bronquial. Si la afección se queda, la infección se queda en la parte más alta del sistema respiratorio y por eso podría tener una menor severidad. Pero también es cierto que tenemos una población con una muy alta cobertura de vacunación y con una inmunidad natural también generada por los picos anteriores. Esto nos da una protección especial. El riesgo está en aquellos que no se hayan vacunado, porque los que no se han vacunado sí tienen una mayor probabilidad de ser afectados y de conducirse a una situación de severidad y también de mortalidad.